Sí, bien, mira, gente, a futbolera hermanita, yo soy Aurora y os traigo unas compritas atrasaditas de AliExpress. Como no me han llegado todas, que me den. Os lo grabo ahora y así lo puedo usar. Y desde un principio pedir perdón porque no están troquelados ni sellados. A ver. Perdón. A ver, esto pedí estela para las mascarillas, pedí dos, que ahora mismo no sé cuánto venía, pero vamos a meter para que no coja porquería. El mismo no se ve cuántos venían, pero cogidos. Esto para que para luego a usarla. A ver, me pedí, mira, aquí sí te viene goma, que luego pedí en Amazon, como habréis visto. Pedí goma en negra y en blanco. Esta es redonda y aquí sí que te pone, te vienen 20, uy, 50 metros, son 50 metros, pero estas son para cortar. Las que compré en Amazon son que ya vienen cortadas. Así, a la costura, luego hay que hacer alguna más. A ver, mira, hierros para poner en la zona de la nariz a las mascarillas. Mira, para poner en la zona de la nariz, que yo les pongo porque a la gente para las gafas y para que no se ponga debajo. Y aquí venían 100. Aquí viene 100. Y eso miraré y si puedo os dejo el de las cosas, porque como van llegando, lleva tiempo en casa y no quieren terminar de llegar. Esto es un rodillo que había pedido antes de comprarme la mini plancha en el Lidl. Ay, joder. No tengo ninguna. Esto cuando lo has cosido, luego para dar, abrir las aperturas, lo pasas y hace presión y te se abren las costuras de las mascarillas. Esto. Eso. Esto está abierto. Estos son los topes para las gomas, para las mascarillas, para que así, para que le valga a todo. Se mete, ahí tiene el finito, el agujero finito, y por aquí. De estos aquí venían 100. Y cogí en transparente, no sé si se va a ver, así mejor. En transparente y en negro. A la costura. Y ahora esto no vale, a la basura. Me pedí que siguen sin llegar, aunque han llegado aquí y no sé cuándo. Pedí estos, son solo ojos o nariz también. Es que pedí, perdón por el ruido. A ver,
Esto, ojos y narices a disfraz para los amigurumis. A ver, no, aquí ya vienen con narices, pero estos son pequeñitos, vale. Ojos y nariz pequeñas, pero de colores. Vienen. Este no sé si es marrón, espérate. No. Este es transparente. Este es marrón. Marrón más oscuro. Ojos rojos. Y en azul. Y luego los normalitos en negro. Y luego vienen. ¿Esto qué es? Nariz negra. Así, ¿no? En marrón. En color marrón. Ah, mira, estos vienen con hocico y todo esto es diferente. Te vienen los puntitos y todo. Mira, yo creía que era todo igual. A ver. El rostro es liso. Y en rojo. Ah, pues este negro que hay aquí. Este es diferente. No lo sabía yo. A ver. Esto no sé. Lo que os digo, si puedo, os pongo el enlace. Pedí más, pero unos eran del 8, otros eran del 10 y del 12, o 6, 8 y 10. Estos son, son solo lo que son, son ojos para los amigurumis, que aquí viene azul en verde. Mira, verde. Pero son chiquitines. Estos son los de 6, creo. 6. Ah, ahora nos tiene que cerrar. La caja. Ah, a ver, Aurora, tranquila. Ah, está duro. Está bien. Esto sería retorno por el ruido de 8, los mismos, pero de 8. Nos vamos aquí y mira, no sé si se va a ver o refleja, lo mismo pero más grandes. Esto es de aquí. Así de labor. Hemos terminado con las labores. Esto es de aquí. Vamos a ver. Ahora vamos. Mira. Con cosas para descrear. Esto yo creo que era más pequeño, pero son más grandes de los que yo vi y había visto a chicas que compraban en el Teddy. Son botecitos para rellenar con la cola o el tombo o el blog. Tiene el pitorro así finito y para echar menos con más precisión. Y pedí 10, pero son muy grandes de los que había en su día. A ver,
Esto te dejamos aquí. A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, aquí cae algún bote más. A ver. A ver, sí, mira. Estos son más botes, pero son diferentes. A ver. Estos son 5. Son 5 botes. Mira, la punta. Estos son de 50. Con la punta finita. Y luego, a ver si puedo sacarlas. Estos botes se usan para los tatuajes de henna, que me diga. Viene más puntas, está más fino. Te vienen 2, 4, 6, 7 puntas para que las pongas si quieres más gordo, más fino. Y los vi, y pues para las colas, que necesitas súper finito, lo puedes poner. Te vienen 6 puntas de plástico, y luego nos vienen esta, como la de los botes de precisión de aluminio, que sale menos. Pues de esto me cogí 5, que si los otros hubieran sido más pequeños, como este tamaño, hubieran sido genial, que son muy grandes. Mira, ya los meto todos. Vamos a meter, vamos a guardar, porque hay un jamacuco aquí entre las telas de la máquina. A ver, alguno irá para cuando lleguemos a los 300 suscriptores, alguno en el sorteo. A ver qué más encontramos aquí. Y ahora ya vienen troqueles, que están sin troquelar, perdonad, pero a ver. Sí. A ver. Mira, estas son unas florecitas, que estas no las tenía. Esas. Ahí, pero cuántas eran, tamaños y modelos. Son 3. No, son 4 modelos. Te vienen una más grande y otra más pequeña para montarla. Ya las probaremos. Ahora, cuando deje de hacer las mascarillas. Este que me lo pedí para hacer el reto de adictas a las manualidades, pero como no puedo, me ha llegado, a ver, este como así, tiene el papel y refleja. Mira, aquí lo vamos a ver mejor. Una manzanita, un gusanito, esto es un tipo regla, y un lapicero, porque en el mes de agosto tocaba vuelta al cole por problemas personales y de enfermedad, no puedo, me he tenido que salir del grupo. A ver, mira, más. Estos son pinceles, lápices, no, estos eran lapiceros, y estos son pinceles, una pluma, el bote y la tinta. La tinta china, como decíamos antiguamente. Tendré que mirar si tengo para colocarlos, porque se me ha encontrado ahí. Esto. Ahí. Esto es una hoja
nos hace esto, luego tiene el lapicero, la pluma, el cartel que pone nota, un clip, una chincheta y una flecha. Y ahí tenéis al pájaro desde primera. Mira, esta tía me viene a tocar la nariz desde primera hora de la mañana. Como no se puede dormir, digo, pues vamos a grabarlo. A ver. Y lo he dicho, cuando llegue a los 300 suscriptores, intentaré hacer un sorteito. Mira, este ya lo habréis visto en más canales. Son como hojitas, hay varios tamaños. Y son súper finas, me han dicho que cortan bien. Esto es para poner letreritos. Otro letrerito y otro. Un clip, otro tipo de clip. Y esto. A ver qué va saliendo aquí. Un abecedario. Que falta otro, pero como no quiere llegar, que esto lo cogí pensando en las mascarillas para troquelar, pero no queda muy pequeñito. A poner en las iniciales de la gente. Ah, mira, aquí hay otro. Con tema del colegio. Y este se abre. Este se abre por aquí. Que ya tengo que ya. Mira. Es una corona de hoja con sus dos lapiceros. Y aquí podríamos poner el curso que sería 2020, 21, lo que sea. O poner el nombre. Ay, lo que se me olvidó, que estoy viendo aquí. Estas son unas esquineras que pidió también este del canal. Que os pondré en la caja de descripción el canal de Esther. Mira, son este así. Entonces, estas es que va a hacer embellecedores. Ella los debe de usar para poner con clip. Este es suelto, es esto, pero suelto. Que luego tú puedes alargar. Para eso nos viene este, hacerlo más estrechito. Creo que no tengo para... A ver, vamos a meter porque si no hay algún que son más pequeñajos. Aquí. Este. Aquí hay tres, creo. Sí. Son diferentes, pero vienen tres. Para tener tipo de etiquetas, te vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de cada para hacer etiquetitas o adornos. Y perdona que no los he cortado porque me he estado con las mascarillas. A ver. Más. A ver qué sale por aquí. Esto tengo que coger un papel, una cartulina. A ver qué hay aquí. Vale.
Ay, espera un poquito, voy a coger una cápsula. Esto sí que me llegó pronto. Es una señal. Refleja, espera. A ver, ¿dónde estamos aquí? Joder. La dichosa bolsa. Perdona por el ruido, pero... Este es un enfermero que yo lo había cogido para hacer cositas de enfermería. Tiene su maletín, su termómetro, la cruz, guante, la jeringa, el gorro y la careta. Este es un... Yo no sé si era también de esta jodalina. Ay. Mira, este es para montar una enfermera. Esta enfermera es para hacer esta lina crack, y me cogí también al chico. Cogí también al chico. Vamos aquí porque si no, antes que va a ser largo. Y eso enseña al chico. Y este es el chico. A ver. Seguimos. Estos, para que te me cae, son de Ilove. Todos, a ver. Estos ya algunos ya están vistos, pero son las palabras que ponía: feliz, momento, amor, fotos, no sé si feliz o así. Ya, si puedo, ya pongo la foto. Este era uno. A ver, este es el otro, que pone recuerdo, foto y amor, más grande. Este sí que pone eso, más grande. A ver, este está... Aquí no se ve. Este marco, que te vienen dos y te vienen unas esquinas, como es esta esquina de grande, pero nos viene para que tú lo hagas en pequeñitas, para un álbum con la tarjeta. A ver. Okay. Este, que nos viene con tres, hacemos este, y luego este pequeñito, esto que es un adorno, y para poner el nombre y la etiqueta. Bien, vamos a quitar la bolsa. Aquí no, no, vamos a esperar. Y este es... Que nos viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de formas básicas que no tenía. Y me regaló
Este, porque yo este sí que no lo he pedido. Y me regaló este. A ver. Y por troqueles creo, a ver, esto no creo, sí, por troqueles ya hemos terminado. Y de la otra vez que hice un vídeo de AliExpress, me faltaban unos sellos. Pues me llegaron. Joder, con cerrar las bolsas también. Que hay algunos que no se ve ni para dónde que sacarlos. Me llegaron unos elefantitos que había pedido. ¿Qué son estos? Con el plástico no sé si lo vais a ver muy bien. Que están en el agua con un patito. No sé si. A ver si lo vamos a poder ver. Mejor subiéndolo. Mira. Con su. Aquí están los patos. Con el charco, el elefante ahí tumbado, los paraguas. Aunque tiene que haber sacado, pero como son tantas cosas, se va a hacer el vídeo otro tipo de elefantes. Estos son con corazones, maripositas, flores. Vamos a quitar. Estos son unos monos con las hojitas. Son animalitos. Estos son conejitos. Son conejos. Hay algún pajarito. Y esto de naturaleza, que viene un mapache, un erizo, un lobito, una calabaza, un tronquito. ¿Eh? Ah, no, sí que están metidos de coño. Falta. Me falta. Esto ya no vale. Mira, me pedí. Estos son. Falta 1, 2, 3, 5. Bolígrafo de gel en blanco y con 5 recambios. A ver, que no estoy ni probado. A ver. Claro, aquí ya se va. No sé si tendré que hacer algo. Hasta en blanco, mira. Y que pintan, ¿eh? Un poquito ahí. Y 5 recambios. Pues sus 5 recambios. Para colorear sellos. Y pone pequitas. A ver. Este. Y este. Como habréis visto, no sé si en el vídeo anterior que se suba este o en dos, tuve una oportunidad
con Amazon y me cogí los rotuladores Finecolor y me he cogido tres blancos, el cero para mezclarles. Me cogí tres en AliExpress y luego son 2, 4, 6, 8 y luego 8 en tonos marrones, porque los marrones no tengo, en los que yo me pedí no venían todos y me cogí el 173, 166, 169, 175, el 172, el 168, 171 y el 166. Mira, vamos a probar cómo pintan. Así. Tienen doble punta, como ya sabéis, y pintan bien, ¿eh? Y esto ha sido todo de AliExpress. Si os ha gustado, dad dedito arriba, suscribiros, compartir y comentar. Y muchas gracias a los suscriptores que están desde el principio y a los que se van apuntando. Muchas gracias por suscribiros. Hasta la próxima. Adiós.